¿Cómo tengo el pelo? Vamos a retransmitir ya. 3, 2, 1. Soy Gillian Jordan, de Noticias N54, y les hablo en directo desde Japantown. El desfile en homenaje al fallecido Saburo Arasaka ha resultado ser un infierno. Según los testigos con los que hemos hablado, se ha producido un tiroteo en una de las carrozas, en la cual se rumorea que se encontraba Hanako Arasaka. Por desgracia, ahora mismo no tenemos más detalles al respecto. También estamos pendientes del comunicado oficial de Arasaka Corporation sobre el incidente. La situación parece haberse descontrolado. Eviten la calle Kanzaki en la medida de lo posible. Security or style? Thanks to the bulletproof Arendite from Rayfield, your only worry is getting stuck in traffic.
Vale. Entra rápido. Temía que te hubieran atrapado. ¿Y ahora vas a contarme qué puta neura te ha dado? Le he dado un sedante. Intentó activar su rastreador. No tenía elección. Le he ofrecido un poco de té. ¿Secuestras a Hanako Arasaka y le ofreces un puto té? Sí. Y lo ha rechazado cortésmente. Cuéntale la verdad sobre Yorinobu, sin adornos. Y díselo con claridad. Quizá a ti te haga caso. Hanako-sama, Kanojo ga rei no jinbutsu desu. Douka hanashi o kiite agete kudasai. Yo estuve aquella noche en el Konpeki Plaza. Vi cómo murió Saburo Arasaka. No lo envenenaron. Fue una milonga que tu hermanito se inventó. Yorinobu es el asesino. Estás loca si piensas que voy a creerme esa estupidez. Allá tú. Yo tengo las ideas claras y no tengo nada que perder. Tengo vuestro relic metido en la cabeza. Paró una bala de pura chiripa y después me ayudó a sobrevivir, pero ahora me está matando lentamente. Uno de vuestros engramas de personalidad está sobreescribiendo mi conciencia y como no lo pare, bueno, la cosa no terminará bien para mí. Hanako-sama, V es la prueba viviente de la atrocidad que su hermano cometió. Si la ayuda con el relic, podremos corroborar todo lo que dice. ¿Has oído eso? Ve a mirar. Esto no me da buena espina. Última oportunidad de salir de aquí pitando. ¡No puedo dejarlo ahí! ¡Olvídalo! ¡Es historia! A no ser que quieras acabar como él. Agacha la cabeza y está... ¡Ni se te ocurra desmayarte, joder! ¡Ahora no!
Vamos, hay que salir de esta puta ciudad. ¿Crees que estos moteles están pensados para los desgraciados como nosotros? ¿Fallos eléctricos, agujas debajo del colchón, el cagadero atascado? No, en serio, ¿quién cojones viene a dormir aquí? Night City está a 3 kilómetros. El que sale de la ciudad sigue sin parar. Y el que se vaya a quedar en Night City dormirá en la puta ciudad. ¿Qué coño pinta un motel en medio de la puta nada? ¿Sabes quién duerme sí, aquí? Sí, putos pringaos como nosotros. Y yo pensando que estábamos jodidos cuando Goro raptó a Hanako. Ajá, ¿veis? Esto es lo que pasa cuando vas a por los cuerpos. No es que estés en la mierda, es que has aterrizado de cabeza en el puto estercolero. Si alguien llama, lo revienta sin decir ni mu, joder. No es plan acabar como el amigo Takemura. ¿Oyes eso? Un coche. ¿A estas horas? ¿Aquí? Mierda. ¿Solo uno? Ve apuntando, V. Ni contestes. Tengo un mensaje para él. No toques esa puerta. ¿Te has dormido? ¡A despertarse! Sé que estás ahí. ¿Te has dormido? ¡A despertarse! Sé que estás ahí. ¿Te has dormido? ¡A despertarse! Sé que estás ahí. ¿Te has dormido? ¡A despertarse! Sé que estás ahí. ¿Quién es? ¿Quién es, joder? ¿Quieres que lo sepa todo el motel o me dejas pasar? Voy armada, así que pórtate bien. Ya era hora. ¡Buah! ¿Lo de la pared? ¿Es sangre? Sí, es lo que hizo que le quitaran la estrella, este agujero de mierda. Bueno, ¿qué decías de un mensaje? Lo tienes justo delante. Ahora se pone. ¿Poner? Es una muñeca. O una proxy. Dejaré una cosa clara. Sigo pensando que estás loca, pero... ¿Hanako? ¿Eres tú? Pero no puedo seguir engañándome. Te creo. Una putada que no me creyeras antes. De esa forma, quizá Goro no habría muerto. Ya que lo mencionas, te recuerdo que dio su vida porque tuviéramos esta conversación. Merece nuestro respeto. Vale.
Yorinobu ha hecho mucho daño en el corazón de la corporación. Debo actuar mientras la herida sea reciente. Y tú vas a ayudarme. Eres la prueba viviente de su traición. Ayúdame tú primero. Tal vez no me he explicado bien. Hay que actuar cuanto antes. Yo también voy justa de tiempo. Me muero, ¿sabes? Y mi cadáver no sería un testigo muy fiable, que digamos. Entiendo. Cuéntame todo lo que sepas sobre Mikoshi. Mikoshi. Uno de los proyectos insignia de mi padre. Es una fortaleza de datos. Sus servidores se encuentran en estaciones orbitales. Digamos que es un archivo de constructos de personalidad, de conciencias digitales. ¿Como una prisión? Es una forma de verlo, sí. En cualquier caso, allí no encontrarás la salvación. A no ser que estés familiarizada con el Relic y el proceso de creación de constructos. Conozco a cierto fugitivo, Hellman. Cantao lo había escondido. Hablé con él. Me dijo que el engrama me consumiría tarde o temprano y que no había forma de pararlo. Para ser un hombre de ciencia, pecó un poco de determinista. Por lo menos le eché el guante a los planos del Relic. Contienen mogollón de info sobre sus pesquisas y la tech relacionada con el proyecto. Muy útil todo. Y aún más si Hellman sigue con vida. Lo encontraré y le explicaré que nadie abandona a Arasaka por la puerta de atrás. Conseguí ponerme en contacto con Alt Cunningham. ¿Cunningham, dices? La pava que inventó el almicida, aunque ahora utiliza una versión modificada. Sería un recurso de lo más valioso. Y creo que hasta aquí puedo leer. ¿Ahora qué? Quiero que nos veamos. En el Embers, en el centro. Es discreto. Pero que te quede claro, a partir de ahora tenemos que andarnos con pies de plomo. Bueno, yo ya he cumplido. ¿Sabes qué? ¿Qué? Casi que hubiera preferido un ejército de Arasaka. La cosa ha ido bien. No me digas que la proxy te ha puesto tierno. Que te jodan. Va, piénsalo bien. Hasta ayer, Hanako vivía entre algodones. Así era su mundo. ¿Y qué se ha encontrado ahora? Una ciudad extraña. Un hermano parricida y una jodida ladrona. Por eso envía una proxy. Está sola y está mucho más cagada que nosotros. Ajá. Clink. ¿Eh? ¿Cómo que clink? El sonido de que te ha puesto la correa. ¡Mierda!